Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Hoy, 29 de noviembre, acaba de arrancar Expo Defensa en Colombia. Van a estar hasta el 1 de diciembre y vamos a hablar de aquellas tecnologías de punta que están precisamente dispuestas para combatir muchos delitos que suceden en nuestro país. Por eso, en Expo Defensa, pues llamaron a los mejores a nivel mundial para traer tecnología de punta que ayudan al sector defensa y también a toda la parte de seguridad en nuestro país. Hay invitados de todos los países, entre ellos Francia, y hay una empresa en particular que se ha caracterizado por su tecnología de punta, es francesa y aparte de todo pues tiene talento colombiano. Estamos hablando de Thales. La tecnología que manejan sorprende a muchos y hoy vamos a conocer sobre esto. Hablan de temas de satélites, cómo combatir incluso los ciberataques, y hoy para explicarnos un poco de lo que se va a poder encontrar y hacia qué le apunta el sector defensa a nivel mundial y por ende Colombia, pues nos acompaña desde Francia y quien ya está también radicado acá en Colombia, el director general de esta compañía, de Thales. Estamos hablando preciso de Jérôme Copin. Jérôme, bienvenido a Semana. Y cuéntenos, pues, con qué nos va a sorprender este año. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros esta nueva edición de Expo Defensa es sumamente importante para Thales. Hemos sido participantes por tercera vez. El grupo está presente en Colombia por mucho tiempo y hemos podido participar ya en el famoso proyecto de modernización de las fragatas clase Almirante Padilla a partir del 2010, donde Thales en su momento estuvo suministrando de la mano con Cotecmar y para la Armada todos los sistemas de radares, de cerebro del buque, de comunicación adentro y afuera del buque, que eso permitió realizar ya un primer paso importante con la institución del Ministerio de Defensa. Este año, más que nunca, y a raíz de la pandemia, estamos presentes en esa nueva edición. Estaremos presentando soluciones a raíz de la modernización del soldado para que el ejército y las fuerzas colombianas pueden seguir con sus misiones de soberanía. Ahí que tenemos elementos de electrónico, por ejemplo, radios tácticas o visores nocturnos que permiten realizar esas misiones críticas en toda seguridad. Tendremos también soluciones de estandarización a la OTAN, tomando en cuenta que Colombia desde mayo del 2018 es un socio global estratégico de la OTAN en la región y Thales equipa más de 50 fuerzas militares a nivel mundial, de las cuales muchas son integrantes de la OTAN. ¿Qué significa ser parte de la OTAN? Significa que hay que poder realizar misiones conjuntas donde tengamos soluciones que puedan interoperar, colaborar con otras fuerzas. En ese sentido tenemos muchos elementos como radares, como esas radios, como fusiles que permiten destacar y desempeñar ese tipo de soluciones. Juan, pero pues digamos, la industria militar siempre ha trabajado con radares, siempre ha trabajado con esta tecnología. ¿Qué tiene de particular la que viene para el 2021? ¿Es mucho más avanzada? Por ejemplo, un soldado de hoy en día, con sus equipos que tiene, ¿en qué se ve limitado? Y con lo que Thales ofrece, o con la tecnología que se está conociendo en este 2021, ¿qué podría alcanzar a llegar a ser? Nuestra misión es poder permitir a que esas fuerzas puedan tener el nivel de decisión acertado en los momentos críticos. O sea que hay un volumen de datos que siempre está aumentando y eso ha sido más aún el tema con la pandemia. Lo que ofrece Thales es que Thales, como se lo comenté, es un grupo grande que realiza casi 18 billones de euros de facturación al año. Y nosotros reinvertimos 1 billón en I+D+I a fin de mantener todo el portafolio a la vanguardia y la punta tecnológica. Además de eso, por estar en 50 fuerzas, tenemos soluciones que están como combat proven en el terreno, digamos, y eso permite mejorar
tomando en cuenta todas las necesidades operacionales de las fuerzas a fin de ofrecer una tecnología que sea la más adecuada, que no solo sea una tecnología de ingeniería, sino que también esté bien acoplada con la necesidad operacional de esas fuerzas. Unos ejemplos, tal vez, en términos de radares, tenemos en un país vecino, Bolivia, todo el sistema integrado de radares civiles y militares que permiten, uno, mejorar la soberanía del país de Bolivia, dos, luchar contra el narcotráfico y tres, mejorar también la seguridad de las rutas de las aerolíneas comerciales, lo cual tiene un impacto directo en el PIB porque eso genera recursos para el país. Eso es un ejemplo de lo que podemos ofrecer y eso siempre en un marco OTAN que permite que esos radares puedan trabajar de la mano con otros países aliados, bien sea en Brasil, bien sea en Perú o otros países de la región. Y es que ustedes trabajan de hecho con varios países, ¿cuántos en total? Nosotros tenemos como presencia de nuestras soluciones en más de 50 fuerzas armadas, bien sea ejército, aeronaves, marinas a nivel mundial. Hay que saber también que Thales es uno de los tres componentes de la UT, del consorcio de Rafale Internacional, Rafale Internacional, el avión de caza, que está conformado por Dassault, Safran y toda la parte electrónica crítica por parte de Thales, por la cual estamos igual ofreciendo el avión de caza para la renovación de la flota actual en Colombia y hay que respaldar el hecho de que este año 2021 ha sido un año espectacular para el Rafale, con ventas en Egipto, en Croacia, en Grecia y en muchos países donde pues el Rafale pudo tener ese impacto en términos de crecimiento comercial. Para nadie es un secreto que después de la pandemia se intensificaron otro tipo de ataques, ya no solamente son los terrestres, los aéreos, los marinos, sino que adicional a eso, pues hay ciberataques. ¿Ustedes también ofrecen tecnología que ayude a evitar o que contrarreste e incluso que logre identificar aquellos ciberataques de los cuales, pues, no solamente, digamos, las naciones se están viendo afectadas, sino también industrias privadas e incluso, pues, la misma población en general? Es una muy buena pregunta. Es verdad que frente a al crecimiento de la pandemia del COVID se vieron más ciberataques a nivel mundial por tener a toda la gente trabajando de manera remota o híbrida. Hay unos elementos que me parecen importantes resaltar. Primero, Thales ha sido hace poco, este año, reconocido como el mayor actor en Francia contribuyendo a la soberanía. Y en esa soberanía está la temática de ciberseguridad y de ciberdefensa. Trabajamos de la mano con la ANSCC, que es la agencia gubernamental francesa que permite regir, digamos, esa seguridad tanto para el Ministerio de Defensa del gobierno francés, pero también para las empresas críticas de la nación. El grupo realizó a partir del 2015 el Pentágono francés, que está conocido como el VALAR. Igual acá en Colombia existe el proyecto Fortaleza, que contempla la construcción del nuevo Ministerio de Defensa colombiano, en el cual estará el cerebro colombiano, el centro de datos, por el cual Thales está ofreciendo sus soluciones de ciberdefensa y ciberseguridad para acompañar también en ese ambicioso proyecto colombiano. Esta es una empresa que solamente tiene talento europeo de otros países, o digamos, si Colombia invierte en Thales, también invierte genera empleo a colombianos y demás. La reactivación económica post pandemia es clave para nosotros. Es importante que sepan que en la región Thales cuenta con 2.500 empleados, de los cuales 160 en Colombia. La particularidad de Thales en Colombia es que donde tenemos mucho empleo en fábricas en Brasil o en México, la mayoría de nuestra gente en Colombia viene del mundo de ingeniería y se desempeña en conectividad, en ciberseguridad, en biometría. Somos la empresa que suministra el pasaporte colombiano y el control fronterizo Biomiga, que se encuentra en El Dorado, en Bogotá, y en Río Negro, en Medellín. Así que para nosotros es muy importante tener este hub de ingeniería para Colombia, pero también para desde Colombia abordar los demás mercados en la región.
También decirte que genera empleo directo e indirecto. Cada empleo que nosotros generamos genera 3 empleos indirectos por todo el ecosistema que podemos generar, bien sea la industria de defensa, el GSEN en el caso colombiano, o las empresas, las pymes, las startups, o los socios que trabajan de la mano con nosotros para estos proyectos. Y es que ustedes son solamente uno de los 13.000 invitados que tiene esta feria Expo Defensa, que se está realizando hasta el 1 de diciembre. Adicional a eso, allí se estarán dando talleres para poder como compartir información de diferentes países y pues una oferta completamente grande. Sí. Ya para despedirnos, ¿cuál es su principal objetivo en este 2021 con el tema de Expo Defensa? ¿A qué le apunta? El primer objetivo era reanudar los intercambios con nuestros clientes, con nuestros socios estratégicos. Era importante, después de este año de pandemia, poder volver a presentar a nuestros expertos a nivel global, poder volver a trabajar nuestras hojas de rutas estratégicas como las que tenemos con el MinCiencia o con MinCIT, con Impulsa, para esos talleres donde podemos también compartir con el mundo en Colombia y favorecer a que Colombia tenga los talentos que permitan que los proyectos ambiciosos y complejos que tiene que realizar se puedan hacer, ojalá con el apoyo de Thales. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar allí conectado, y también ustedes, gracias por estar siempre conectados con Semana TV. Buena tarde.